presidente Bernardo Arévalo lo dijo en campaña, lo dijo claro. Al tomar posesión, me rebajo el sueldo y le rebajamos el sueldo a los secretarios y a los ministros. Este es ya el tercer mes que va en funciones. Yo estoy de acuerdo que hay que darle tiempo a su gobierno, por lo menos los 90 o 100 días que comúnmente se le dan a los gobernantes para que empiecen a mostrar las líneas de ejecución y de cumplimiento de sus promesas. Pero para rebajarse el sueldo no se necesita tanto tiempo. Eso es algo que está en su potestad hacerlo y no lo hemos visto. Eso considero yo que es una promesa incumplida que creo yo que el presidente debe de hacerlo de inmediato. Así que, habiendo sido yo un aspirante a la presidencia, le digo de frente, presidente Arévalo, cumpla con su promesa de bajarse el sueldo. Pero me preocupa algo, que si un fotógrafo está ganando 26 mil quetzales contratado por las AAS, no puede ser que un ministro lo vayan a dejar más abajo que eso. O sea, un fotógrafo en este momento de 26 mil quetzales está ganando alrededor de 3 mil quetzales más que un diputado. Yo creo que eso es una asimetría. No cuadra con la promesa del presidente de bajarle el sueldo a sus ministros y de bajarle el sueldo a sus secretarios si un fotógrafo está ganando alrededor de 3 mil quetzales arriba de lo que gana un diputado. Y esto lo sabe perfectamente el presidente Bernardo Arévalo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.